I'd rather be a lover than a fighter. Cause all my life I've been fighting. Never felt a feeling of comfort. All this time I've been hiding. And I never had someone to come on. Ooh, nah, I'm so used to shit. Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy, bueno, vení para acá. Hoy estoy grabando un vídeo, bueno, es un vlog que nos hemos venido mis amigas y yo a Vejer de la Frontera, bueno, con ir a Cádiz, ¿vale? Así que nada, iréis viendo lo que hacemos y después seguiremos hablando. Ay, yo tengo que hacer un house tour. Es verdad. Luego os enseño la casa y todo. Chao. El amor muy lento, esto será eterno, amar sin argumento. Conmigo no habrá dolor. Eres mi niña, princesa de mi cuento. Bueno, acabamos de llegar a casa, que bueno, no la he enseñado, ¿no? No. Bueno, pues ahora la enseño. Y vamos a arreglarnos porque vamos a cenar ahora y luego nos vamos. ¿A dónde vamos? Al Pub Luna. Sí, vamos al centro de Conil, ¿vamos? Sí. Pues eso, vamos al centro de Conil. Conil. Así que nada, ahora os enseño la casa. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I'm at one, and I've been quiet for too long. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I'm at one, and I've been silent for too long. Nuestra casa está super guay. Pero no tenemos hornos ni microondas. Así que Paula y yo. ¿Has cogido las llaves para abrir eso? No. Joder. No, no, pero que eso no se abre. Es que lo he cerrado yo con llave. Hostia, pues ya. Entonces Paula se ha traído palomitas para comérnoslas ahora. Espérate, ¿dónde están las llaves? Aquí. La veis. Madre mía, qué pintas tú. Que. Que eso, que Paula se ha traído palomitas para hacerlas en el microondas, pero claro, no hay microondas. Entonces vamos a ir a un chino que hay aquí enfrente de la casa, a ver si hay palomitas, pero de las que parecen que son palomitas. Así que a ver si las encontramos. ¿Esto es como se abre? A eso, y que Paula me ha recordado que estamos haciendo las pizzas en una sartén, porque no hay puto horno. Yo que ha cerrado de ver el puto kiosco, tío, que está abierto hace un minuto. Ojito, ¿eh? No se me resiste un gaditano. Sí, con las chanclas puestas, vaya. Vamos todos en chancla porque esto, vamos, nos vamos a matar con los zancos. María, Paula. Tía, ¿cómo puede estar eso abierto y el chino ese no? Es que no entiendo. Ahí llevamos los zapatos y pizza, ¿no? Llevamos pizza y pollo, ¿no? Se lo voy a enseñar a tus colores, ¿no? ¡Qué coña, vaya! Me he bajado la mascarilla porque si no puedo hablar, pero ahora mismo no hay nadie en la calle. Que no sabemos dónde vamos a ir. Pero no sé. Mira cómo se mete en el vídeo. Pero no sé, María quiere salir en el vídeo, ¿no? Que no sé si poder grabar o qué. Así que seguramente nos vemos mañana y si no, pues veréis los vídeos de esta noche. Venga, y tenéis que seguir a mi amiga Lucía, que lo dejo sin cara por aquí. Román. Y María Román. Y por aquí a Adriana Martínez. Retoma, bueno, Adri, Adrianita y Paulita. Y las dos petardas estas que no pueden parar de salir en el minuto. I'm in need of a savior, but I'm not asking for favors. My whole life I feel like a burden. I think too much and I hate it. I'm so used to being in the wrong. I'm
tired of caring. Loving never gave me a home. So I sit here in the silence. I found peace in your vibe. Buenos días. Yo solo he tenido que almacenar tantos vídeos. Bueno, hoy hemos venido a las playas. Bueno, voy a bajarme. Voy a esperar que baje más. Hoy hemos venido a una a la playa de Caños de México. Así que ahora os cuento qué tal. I found peace in your violence. Can't show me there's no point in trying. I'm out of mind. And I've been silent for too long. Bueno, acabamos de llegar a casa, por fin estoy súper cansada. Hemos comido en Tarifa, no hemos ido a la playa ni nada, solo hemos ido a comer. Estoy... que me muero, de verdad. Nada, se me ha olvidado... O sea, ayer se me olvidó por completo grabar por la noche. O sea, las veces que he grabado es porque mi amiga María me lo recordaba, porque es que se me ha ido la pinza todo el rato. Pero bueno, espero que os haya gustado un montón, aunque sea breve. Y nada, que un besito y nos vemos en el próximo. ¡Chao!